No es común que un canal de TV argentino coproduzca con otro país una ficción con destino a exportación mundial. Este es el caso de Telefe Argentina, que se unió a América TV de Perú para crear El Regreso de Lucas, un drama televisivo que ya fue vendido para su emisión en países como Estados Unidos, Chile y Ecuador. La historia cuenta con un elenco de actores de distintas nacionalidades, entre ellos la colombiana Ana María Orozco, el peruano Salvador del Solar y el argentino Pablo Martínez. El Regreso de Lucas consta de 60 capítulos, se grabó en español neutro y fue hecho en formato Ultra HD con tecnología 4K, es decir, con cuadros de 3840 píxeles por 2160 píxeles. América TV Perú está interesada en crear una gran empresa creadora de productos televisivos exportables a toda Latinoamérica, que lleva a cabo alianzas estratégicas con otras empresas similares, tal como lo suelen hacer Televisa de México y O Globo de Brasil. En este contexto, se entiende la unión con Telefe para crear El Regreso de Lucas. Yendo a la trama, la novela se centra en la familia Díaz Ayala, que es dueña de una agroquímica y que pierde a su hijo de 4 años en la playa en circunstancias nunca demasiado claras. 20 años después de ello, un joven aparece diciendo ser el niño en cuestión, es decir, Lucas. Sin embargo, la aparición de este joven divide a la familia entre quienes creen en que él sí es Lucas y quienes dudan de sus verdaderas intenciones. La ficción en estilo thriller debutó en noviembre del año pasado en Perú, en el horario de las 21:30, siendo líder en su inicio con cifras superiores a los 25 puntos de audiencia, captando el 37% del encendido de la TV y quedando segunda entre los ciclos más vistos del día. Sin embargo, a pesar del auspicioso debut, luego cayó la audiencia hasta estancarse en los 16 puntos promedio. Eso encendió alarmas en las autoridades de América, que a poco más de un mes del debut de la historia, cambiaron la novela a las 22 horas y acortaron a media hora la duración de los capítulos. La situación generó el enojo de aquellos fanáticos de la historia que llenaron Twitter con comentarios, añadiendo hashtag y pidiendo la vuelta de Regreso de Lucas a las 9:30 p.m. La historia, además, sufrió cortes en sus escenas y también hubo tomas que nunca salieron al aire. Eso motivó que integrantes del elenco como Lucho Cáceres, Francisco Vaz y Mayela Yocla salieran a quejarse por, a su entender, el destrato hacia el producto y hacia el público que lo ve. La crítica fue benévola con Lucas y vieron a favor la calidad de las actuaciones, el buen pulso de los guiones y la estética de cine presente en la ficción. La ficción acabó de emitirse hace poco en Perú con un promedio de 14 puntos y medio de audiencia en su último capítulo. Algo curioso fue que en los últimos tiempos, cuando Lucas transitó sus instancias finales, le tocó competir con Moisés y los 10 mandamientos, la ficción estrella de Telefe, que en Perú es emitida por Latina, el contrincante de América, y que superó al producto de Canal 11 en un cuerpo a cuerpo, 17 a 15 en números de audiencia. Otro dato curioso es que Salvador del Solar, el actor que forma el matrimonio protagónico con Ana María Orozco, fue elegido por el presidente peruano Pedro Kuczynski como nuevo ministro de Cultura de su país, algo que causó asombro en sus compatriotas. La historia del regreso de Lucas, es decir, un niño que desaparece y que supuestamente vuelve 20 años después, para sorpresa de su familia, parece no vista en ficciones para TV, aunque ya se han trazado tramas similares en el cine. Es justamente una película que pasó desapercibida para muchos, que llamativamente se repiten buena parte del contenido presente en Lucas. Lost Boy, traducida como El Niño Perdido, es una película para televisión del año 2015 que fue producida por la empresa Marvista y distribuida para su emisión en canales estadounidenses como Lifetime. Marvista ha hecho coproducciones con canales como Disney, Nickelodeon y Hallmark y ha vendido su catálogo de series y películas a distintas empresas que a su vez han ofrecido sus productos a grandes cadenas de TV a nivel mundial. Las similitudes entre El Regreso de Lucas y Lost Boy son muchas. Para empezar, la trama es básicamente la misma.
Una familia que sufre la pérdida de su pequeño durante una salida al aire libre y al supuesto hijo que vuelve al hogar varios años después con las dudas acerca de si en verdad él es quien dice ser. En la serie, el chico se llama Lucas y la película se trata de Mitchell. En la serie, el niño desaparece durante una visita a la playa. En la película es durante una salida a un parque. En la serie, Lucas pasa 20 años desaparecido. En la película, Mitchell desaparece 13 años. En ambos casos, las familias quedan devastadas. En ambos casos, se trata de un matrimonio con tres hijos, dos varones y una mujer. En ambos casos, la madre busca desesperadamente, mediante carteles o investigaciones privadas, a su hijo. En ambos casos, tanto el esposo del protagonista como los dos hijos que perduran con el matrimonio quieren terminar de hacer el duelo y chocan con la madre, que no se resiste a abandonar su búsqueda o a creer que él no volverá nunca. En ambos casos, los padres del protagonista acaban en crisis marital. En el caso de la serie, el papá de Lucas tiene una secretaria que actúa de amante para compensar el desgastado matrimonio con su mujer. En el caso de la película, directamente el matrimonio protagonista acaba separado con ambos cónyuges, iniciando nuevos vínculos de pareja. En ambos casos, aparece un joven atormentado por una complicada infancia y adolescencia que aduce ser quien se hallaba desaparecido. En ambos casos, el supuesto hijo desaparecido se lleva muy mal con su supuesto hermano y muy bien con su supuesta hermana, al punto que intenta tener un amorío con ella. En el caso de la serie, este amor deriva en casamiento. En el caso de la película, la supuesta hermana acaba espantada por el hecho de que su supuesto hermano se le insinúe y se aleja del joven protagonista. En ambos casos, hay exámenes de ADN que parecen verificar que quien dice ser el joven desaparecido efectivamente lo es. Pero en ambos casos, los exámenes son falsos. En ambos casos, se acaba descubriendo que quien aparece diciendo ser el hijo desaparecido no es él, y todo parece indicar que fue un engaño premeditado. En el caso de la película, el final es casi trágico. El joven impostor desaparece y el verdadero hijo del matrimonio nunca aparece ni nunca se llega a descubrir qué pasó con él. En el caso de la serie, el falso hijo acaba casado con la hija del matrimonio protagónico y el verdadero joven desaparecido, es decir, Lucas, acaba apareciendo y se descubre qué circunstancias, las cuales no contaré, fueron las que determinaron su desaparición. Las coincidencias aparecen incluso en distintos planos de la cámara que parecen calcados entre ambos productos. Todo ello deja lugar a la duda. El regreso de Lucas, ¿es una adaptación o una copia de la película El Niño Perdido? ¿O es que solo estamos ante un conjunto de meras coincidencias entre ambos productos? Telefe se atribuye la idea del regreso de Lucas y a su vez atribuye la puesta de la historia a América de Perú. Inicialmente, el regreso de Lucas se presentó en una feria internacional llamada MIP TV, llevada a cabo en Cannes, Francia. También se presentó en la feria NATPE Miami. Es justamente en esta feria en donde también se presentó Snap TV, una compañía internacional con sucursal en Argentina que posee para su distribución el catálogo de películas de Mar Vista, entre las cuales se halla la ya mencionada Lost Boy. El presidente de la sucursal argentina de Snap TV es Ariel Tobi, un joven asociado en su momento a Canal 9 y a Endemol. Está secundado por Ezequiel Olsansky, quien se halló vinculado a Telenoche, el noticiero de Canal 13, y quien se encarga de la distribución y venta de productos al exterior. Lo llamativo aparece cuando hablamos de Bernadette Delmas, quien en Snap TV es la directora de adquisiciones de la empresa. Se trata de alguien que trabaja en Telefe desde 2013, cuando sustituyó en el cargo de gerente de adquisiciones a Julián Montero. Básicamente, la función de Bernadette en Telefe es la de comprar formatos o derechos para emisión en TV de documentales, series, películas y otros productos. Lo que hace pensar que fue ella la que en 2015, tras asumir su cargo en Snap TV, le sugirió a Telefe comprar los derechos de Lost Boy, la película de Mar Vista, cuyo catálogo, como ya dije, está en poder de Snap TV, para adaptar la historia para TV
incluyendo algunos cambios en la trama. Es toda una gran especulación, pero es la única explicación que encuentro al hecho de que Lost Boy y El Regreso de Lucas sean tan similares. Telefe nunca ha dicho que Lucas sea una adaptación de una película. Eso es lo que llama la atención. Vale esperar si El Regreso de Lucas es o no un éxito en las tardes de Canal 11. Tiene todos los condimentos para hacerlo. Fue yo.